Pues mira, le vamos a dar una oportunidad porque bueno, yo en este caso no llevo ni un año abierto y hay que intentarlo. Primero, cosas que me crean aliciente para seguir era que si se mantiene el buen tiempo, ¿no? Que aún se puede estar con una chaquetilla, que no viene realmente el frío. Y otra, que aunque da una prueba en el circuito, sabemos que no tiene tantas restricciones, tanta burbuja como tienen la gente de MotoGP, que da el Mundial de Turismos, y por eso es una semana más. Pues eso, abrir, dar servicio, hacemos servicio, no hacemos comida a domicilio, o sea, de recogida en el restaurante, y luego pues mantenemos la terraza. Como la ordenanza obliga, cerraremos en el interior y trabajaremos con la terraza un poquito más del 50% porque tenemos mucho espacio, pero vamos, en principio las restricciones marcan el 50, veremos a ver, en principio es lo que queremos hacer. Pues a ver, la idea es pues intentarlo con comida para llevar y terraza. Lo que sí que es cierto que la terraza, bueno, un día como hoy muy bien, pero de cara al tiempo que vamos, pues bueno, lo vamos a intentar. Y luego comida para llevar. Haremos una carta bastante atractiva y oye, que al final la gente se acuerde que tenemos aquí el producto de siempre. Mañana domingo cerrar la persiana, irnos una semana de vacaciones, un poco por lo que tenemos acumulados de la empresa, y tomaremos la decisión durante esta semana, pues según las medidas que nos impongan un poquito desde el Gobierno de Aragón o desde el Estado de la Nación o como queramos llamar, pues plantearemos si realizamos un ERTE, si creemos que vale la pena aguantar con terraza cuando vamos de cara a mal tiempo, o si estudiamos la posibilidad de la comida para llevar, lo cual pues tampoco sé si en una población como Alcañiz podemos vivir tantos de eso. Nosotros hemos llegado a la decisión de que aquí estamos muchas familias. Estamos seis contratados, seis fijos, más el propietario, y nosotros hemos decidido de cerrar. Vamos a alerte todos, hasta nueva orden, hasta que esto, la situación epidemiológica mejore. A partir de mañana, lo que estábamos hablando, cambia ya la hora. Las temperaturas tarde o temprano empezarán a bajar. Entonces, bueno, hay que empezar a darle vueltas, pero claro, son inversiones que son un poco costosas con las ganancias que vamos a poder tener, que van a ser mínimas. Pues bueno, invertir mucho dinero, pues tampoco estamos en disposición de eso, porque no sabemos el futuro. Entonces, bueno, de momento aguantaremos como estamos y es lo que tenemos pensado de momento, viendo cómo van las cosas. También está digamos, la idea de un poco pues adecuar la terraza, ¿no? Poner calefactores, etcétera, que es lo que nos dice mucha gente, pero claro, estamos en las mismas. Si esto va peor y nos cierra nuestra hostelería del todo, ya tenemos encima una inversión que no vamos a poder manejar. Entonces, de Guatemala a Guatepeor. Entonces estamos un poco en esa situación, de ver esta semanita cómo va transcurriendo y tomar la decisión que creamos más acertada o menos mala. Cada uno tiene sus problemas y yo, por ejemplo, voy a pedir que aquí me deje unas mesitas aquí por el hecho de estar más cubierto un posible día de lluvia. Pero globalmente hicimos que se mantienen las terrazas hasta marzo. Así el que quiere invertir en una pérgola, en un tejado o en estufas o lo que sea, ya tiene la seguridad que hasta marzo le puede sacar una rentabilidad. Y otra un poco pues a la hora de los impuestos, del canon de terrazas a pagar, pues de las basuras, que haya un mínimo de una reducción o que ellos lo solventen como quieran, pero que haya una ayuda, digamos. Tampoco sabes muy bien, porque a veces dices, igual inviertes en algo, que luego de aquí a 4 días cambia la normativa, nos cierran, es que vamos un poco perdidos. De momento tampoco nos han informado muy bien de las cosas que se puedan hacer de cara al conjunto del pueblo. El día a día ha sido de la noche a la mañana, porque al principio, si no recuerdo, nos dijeron que barra cero, vale, lo aceptamos, barra cero, solo terraza y interior, pero bueno, por lo menos te dejan trabajar. Pero luego fue a los 2 días interior cero. Entonces, claro, teníamos ya pedidos programados y decidimos de anular porque es que vemos que no sé, la demanda va a ser un poquito más baja. Porque a nosotros cuando nos dejaron estas mesas, era cuando no, vamos, para julio, recuerdo, y ya nos dejaron al 50, aquí no se han ampliado. Entonces nosotros estamos trabajando, es que hay mucha controversia, que si tienen las mismas mesas, tenemos las mismas mesas porque son el 50%, ¿sabes? Nosotros nos gustaría que esto estuviera todo el año, incluso poder hacer algún tipo de cerramiento o algún tipo de calefacción o algún tipo de cosa.